Hola peña, ¿qué tal? Aquí Samuel, bienvenidos al canal, un nuevo vídeo, un nuevo capítulo del Let's Play de Resident Evil 7. Resident Evil. Como siempre, antes de empezar, agradecer a todos los que estáis del otro lado. Espero que paséis un buen rato, en este caso que es Resident Evil 7, que paséis un poco de miedo, entre comillas, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar recordar un poco el capítulo anterior, que fue un capítulo súper, súper importante, donde matamos de una vez por todas al Jack Baker, que se ve... Era aquel monstruo gigantesco, ¿no? Lo conseguimos matar. Y luego tuvimos que decidirnos a utilizar un suero en el Jack Baker. Solo nos quedó uno y tuvimos que decidirnos por salvar a Mia o a Zoe. Porque hay dos finales, un final Mia y un final Zoe. Decidimos salvar a Mia. Y luego llegamos a esta zona del barco donde Ethan fue como abducido por esa masa negra, ¿no? Y ahora estamos con los mandos de Mia. Y vamos ahora a ver si encontramos a Ethan, ¿no? Recordad también que estaba llegando a este punto aquí. Y aquí enfrente aparece. Aquí enfrente, aparece la niña de aquel lado, al fondo. Pero antes de ir allí, vamos a mirar un momento el mapa. A ver qué tenemos. Vale, esa puerta está cerrada, no se puede. Vale, aquí, este mapa, recordar que estaba lleno de enemigos y he tenido que escapar a toda hostia de esta zona y he visto que aquí a la izquierda abajo hay una zona sin mirar, sin explorar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es bajar porque un amigo mío vio el vídeo anterior y me dijo, no, tienes que bajar porque dejaste ahí una puerta abierta y tal, que es importante que vayas allí. Y ya, un spoiler, sí, de verdad, pero bueno. Me lo dijo, entonces dije yo, hostia, pues es verdad, tío, que se ha ido pitando y tampoco es que mire yo el mapa muy, muy, muy perfecto, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, vamos hasta ahí y echamos un vistazo. Vamos hasta allá. Bajamos. Era bajar o subir, bajar, bajar. Está la mía un poco tocada, ¿eh? ¿Era aquí? No, era el siguiente. Sí, aquí está lleno de monstruos, tío. Monstruos. O lo... ¿Cómo se llaman esos? Nunca me sale el nombre de esos bicharracos. Están del otro lado, tío. Están aquí, ¿ves? Están aquí. Están aquí, tío. ¿Ves? Aquí es la zona. Esta zona. Y es una zona segura. Por eso me decía él para venir aquí. Y vamos a grabar. Vale, esto no lo voy a suscribir porque esta es la zona donde tengo que salvar a Zoe o a Mia. Entonces, mejor lo dejamos sin suscribir. Aquí, esta es la zona. El embarcadero. Vale, entonces vamos a suscribir una que ya tenga mucho tiempo. Esta, por ejemplo. Esta misma. Vale. Aquí no hay baúl. No, no hay inventario. Porque bueno, mira también, como veis, tiene un mogollón de slots abiertos. O sea, vacíos. La moneda. Moneda antigua. Una botella extraña. Parece importante. Que yo lo había leído. Esa botella pone un código, el E001. Que, como dije en el capítulo anterior, justo al empezar el juego, había una foto donde estaba Mia encarcelada. En esa pequeña cárcel. Y había una foto que ponía también el E001. Creo que es el virus. Vale. Ahora lo entiendo. ¿Por qué me decía para volver atrás? Tiene el arma, tío. Vale. Bueno. Y por aquí también no he mirado yo muy bien si había algo más, ¿eh? Aquella izquierda hay algo. Vamos a mirar. ¿Se pirarían esos ya? Ah, no se piraron. Un ascensor. Ah, ¿ves? Es que salí de aquí pitando, tío. Y no me fijé absolutamente en nada, tío.
ves documentos, ¿ves? Es demasiado tarde para nosotros, pero al menos puedo decirle al mundo lo que ha pasado aquí. Ayer estaba de turno de noche, así que eché una siesta en la litera al mediodía. ¿Por qué siempre los que están de noche siempre ponen que duermen? Yo trabajo de vigilante de noche y no duermo, joder. Estaba medio dormido y escuché a un niño o era una niña riéndose, o quizás me lo imaginé todo. Me levanté a 7:30 porque había jaleo en el pasillo. Uno de los ingenieros, Drew, entró, dijo que abajo estaba pasando algo, que pensaba que era un motín. Estaba pálido. Me dijo que iba a bajar a ver qué pasaba, pero nunca volvió. Debían de ser las 8:10 cuando escuché el grito. Fui a la lavandería para ver qué era y vi como una especie de criatura de color oscuro devoraba a Clark. Vale. El monstruo se giró y empezó a caminar hacia mí. Era enorme, con dientes de tiburón, rechinando en su mandíbula. Grité como una niña pequeña y salí corriendo. Ahora estoy escondido en el camarote, temblando mientras escribo esto. Hay un montón de criaturas del mismo tipo en los pasillos. Todavía puedo oír los gritos de vez en cuando, pero no pienso salir, de ninguna manera. Y eso es todo. He escrito todo lo que sé. Giovanni Fenetti. Y quedaste ahí... Muerto. Hunting Life. De caza, ¿no? Nada, es nuevo. Estoy aquí. Mira esto, ¿qué es? Es que yo pasé por aquí y no vi nada. Guía de crucero por el río Amazonas. La belleza es la Laguna Negra. ¿Ves? Munición de pistola. Que no la voy a utilizar. No me hace falta. Aquí hay otro documento. Querida Janet, ¿cómo estás? Me imagino que habrá pasado medio año más o menos desde que envié esta carta. La vida que es aburridísima. Aquí es aburridísima. Día tras día, el mismo mar de siempre. Aunque hay algo diferente. Esta vez tenemos a pasajeros, lo que no sucede muy a menudo. Es una pareja con una niña pequeña. Creo que son parientes lejanos del capitán. Imagínate, viajar en un barco industrial en vez de un barco de pasajeros. Deben ser tipos duros. Intenté hablar con la niña antes y el padre me miró que parecía que me iba a matar. ¿Por qué se preocupa tanto? A mí me da que el capitán dijo una vez que él no tenía familia. Igual me estoy comiendo la cabeza demasiado. Te echo de menos, te quiero. Claro, no estaba viendo la niña del capitán. Era Evelyn. Aquí de nada. Tampoco. Bueno, vale, pues entonces así, yo creo que está todo visto. Vamos por la izquierda mejor, más rápido que por la derecha, porque allá arriba que hacía falta una llave o algo, ¿eh? A la derecha. Vale. Vamos a ir aquí a toda hostia. No hay nadie. Qué guay, tío. Tira. Vale, ahora vamos a esta zona donde estábamos antes. ¿Dónde empezamos? Aquí no se puede entrar, como veis. Cerrado por otro lado. Vale. Muy bien. Deja poner el tiempo de grabación porque si no se me va la pinza. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos al principio. Vamos ahora, lo que he dicho. Ahora aparece aquí la niña Evelyn sentada. Y nos dice eso, para ver la película, que sabremos un poco más de la historia o lo que pasó. Porque dice, quiero ser una familia. A ver, míralo. Sí, dice. Míralo, ¿ves? ¿Qué? ¿Por qué? Necesitas recordar para que seamos una familia. ¿Ves? Para que seamos una familia. Vale, lo voy a mirar, tranquila. Evelyn también. Vaya, ojos azules, ¿eh? Cinta de vídeo, Mosa. Vale. Aceptar. Vamos a examinar. Examinar. A ver si hay algo por aquí. Interesante. No. Bueno, pero aquí hay algo más. Vamos a echar un vistazo. Pensaba que también quedaba una zona segura, pero no. Vale. Aquí no hay nada más. Está bien ahí. Vale. Vamos a ver. Top secret. E001. Examen del 0001. Alan, estás empeorando. Me habrá infectado en el ataque. Ya no me quedan fuerzas. Ah,
Me lo merezco. Hostia, ves el detalle del reloj. Fue culpa mía que saliera. Tiene la línea toda roja, sí. Está a punto de palmarla. Está guay ese pero detalle. No por ello voy a dejar el reloj. ¿A ti no te atacó? Es parte de la línea roja, No me puedo creer que esté pasando. Toma. Tiene sus muestras de tejido. Encuéntrala. Se arregla esto. Encontró a Evelyn, vale, ¿no? Evie, ¿dónde estás? Evelyn. Tengo que buscar a Evelyn. Vale. Tengo que buscar a Evelyn. Perfecto. Ahí está el baúl. División de Operaciones Especiales. Director Alan Droney y cuidadora Mia Winters. Vale, yo era la cuidadora. Recientes informes apuntan que corremos el riesgo de que nuestro rival intente robarnos a Evelyn si permanece en su localización actual. Sus órdenes son, por lo tanto, transferir a Evelyn a nuestra sede centroamericana para ponerla a salvo hasta nuevo aviso. Durante el transporte, asegúrense de seguir los siguientes protocolos. Háganse pasar por los padres de Evelyn en todo momento para evitar sospechas. Gestionen continuamente las constantes vitales de Evelyn usando el códice genoma que les proporcionamos. Si la misión peligra y no hay modo de mantenerla bajo control, eliminen a Evelyn. Hostia, tenemos que eliminarla, tío. ¿La ametralladora? ¿Munición de ametralladora? ¿What the fuck? Quiero la ametralladora. Hostia. Mira, el arma que pillé antes no hacía falta, ¿eh? No hacía falta. Hostia, cómo mola, tío. Aquí viene acción pura y dura, ¿eh? Cómo mola, tío. Vale, tengo la masa de tejido y balas. Combinar nada porque... Nena. Mapa, tampoco hay nada. Vale, seguimos. Vamos a esta zona, ¿eh? Del barco. Como he dicho, que no he dicho anteriormente, estábamos en la zona del barco, ¿eh? Bueno, pues... puerta izquierda, puerta derecha... Vale, ascensor, vamos por la izquierda aquí. Por ahora vamos bien. Aquí no hay nada. Cerrada. Vale, derecha o enfrente. Vamos enfrente. Trepar. ¿Cómo que trepar? Aquí había algo. Nos ponía a trepar. Ahí. Vale, es para acceder hacia otro lado. No, supongo que está cerrada esa puerta, ¿no? Target. Uf, me voy a alejar, tío. Me voy a alejar porque primero voy a mirar otras cosas por aquí. Por ahí no puedo ir. Voy a mirar esas puertas de ahí de enfrente. Por aquí vine yo. Está cerca. Que no quiero. Por ahí no puedo pasar. A ver aquí. 15. 16. Vale. Vamos a mirar aquí qué hay. Nada. Vamos a echar un vistacito. Que no cuesta nada. Suplementos. Hunting Life. Siempre aparece la misma revista, ¿eh? Hunting Life. Vale, no hay nada más. Esto es. Aquí hay que utilizar algo. Cuchillo de supervivencia. No. No. Por ahora no tenemos nada. Vale, aquí recordar que. Ah, falta eso que tenemos que utilizar. No sé lo que será eso, ¿no? Es una especie, no sé, de llave o. No sé. Vale, hierba. Me gusta. Hunting Life otra vez. Vale, hay otra puerta allí. Esta es puerta para salir. Aquí no hay nada más, ¿no? Vale, recordad lo que hay ahí. Vale. Derecha. Esta puerta estará cerrada o abierta. Se pone. Aquí también hay otra cosa más. Le vamos a dar.
aparece uno aquí y otro allí. Vale. Está cerrada. Vale, entonces hay que ir por otro lado. Por aquí. Hay que ir por aquí. Trepa mía. Me espero de todo. ...27, 26, 25. Vale, está abierto esto. Vamos primero a mirar por aquí, a ver si hay algo. Munición ametralladora, quiere decir que va a venir algo aquí. Vale. Por aquí no puedo ir. No. Hay que ir por aquí. Vamos apuntando por si acaso, porque esto tela. 19, 20. Suplementos. Esto está un poco oscuro, no veo una mierda. Enciende la luz. Aquí hay otra. Esa es fuera. Vale. Munición. Vale, se puede pasar por ahí. Perfecto. Vale, está cerrada, pero aquí hay acceso. Hostia, lo que hay aquí, chaval. Lo que hay aquí. Estamos en la cocina. Uf, ¿qué tengo que hacer aquí? Abierto. Déjame abrir por si tengo que escapar. A toda hostia, dejar todo abierto. Luego exhalar, derecha. Vale. Está vomitando. ¡Bah! Joder, debo reiniciar. Vomitando. Alan. ¿Cómo va? Está vomitando. Mucho más de lo que es su masa corporal. Oh, genial. Grandísima la Evelyn, ¿eh? Vamos a ver a muchos de sus amigos si esto continúa. Vale. Tenemos que encontrarla y rápido. Esto se nos va de las manos. Estoy de acuerdo. Vale. ¿Y ahora qué? Platos. Está vomitando. Una planta. No puedo hacer ningún tipo de mezcla. Combinar. No. Vale, ¿ahora qué? Hacemos. Aquí no puedo hacer nada. Nada. Hemos mirado todo. ...33, 32. Bueno, seguiremos ahora el reloj. A ver qué nos pone. Venga. Marchamos para atrás. Cerrada por el otro lado. Bueno. Joder. Duro de pelar, ¿eh? Duro de pelar, tío. ¿Murió o no murió? Ya ni está, ya, tío. Está lloviendo fuera. Lo mejor es escapar, tío. Vale, aquí hemos venido. 21, 20, es por aquí. Ahí está. Perfecto. Subió el ascensor. Vale. Vale. Ella está. Creo que bajó. Ella baja. ¡Meca! ¡Qué susto! ¡Su madre! ¡Muérete!
¡Qué susto me acaba de dar! Jump scare en toda regla, tío. No, creo que bajó, ¿eh? Creo que bajó. Estamos en el segundo. Sí, sí, bajó, bajó. Bajamos al S2. Vale. Perfecto. O sea que al final Mia, supongo que estaría en ese proyecto de Evelyn, metida en el ajo, tío. Y no nos dijo nada. Uf, va un camino hasta allá. Bueno, aquí no tenemos escapatoria. Tenemos que matarlos. No queda otra. Corremos para no gastar balas. Paso totalmente. Aquí no hay nada. Aquí puede haber algo. Sí, munición. ¡Qué cabrón! ¡Hostia! Lo que hay aquí, tío. He vuelto para atrás. Muévete. Muévete. Exacto. Una planta. Bien. Perfecto. Aquí disparar en la cabeza. En la cabecita, amigos. Tierra. Vale, derecha, izquierda. No se puede. Nos sigue faltando esto. Izquierda. Uf. Bomba de control remoto. ¿Para qué sirve eso? Examinar. Ah, es una bomba de control remoto. Vale, hay que poner las bombas en algún lado, tío. Supongo que habrá que poner en ciertos puntos determinados para hacer volar el barco, ¿no? Supongo. No lo tengo yo muy claro, de verdad. ¿Qué es eso, tío? No te mueres. Muérete, joder. En la cabeza. La palma. Vale, munición ametralladora que me viene de putísima madre. Ya veis que tampoco crees que escasea los ítems, ¿eh? Hay bastantes. Comparado con los Resident Evil anteriores, aquí hay exagerados. Si exploras bien, con tranquilidad, siempre encuentras suministros, ¿eh? Suficientes y munición. ¿Tienes algo? No. No tienes nada. Vale, bajamos por aquí. Esto. Vamos para S2. Seguimos. Por aquí no hay nada más. Hay que mirarlo bien todo, porque si no, luego. Se te puede escapar alguna moneda. Una moneda antigua o lo que sea. Vale, cerrado. Nada. No tenemos cómo acceder ahí. Todavía. 6. Alan. Creo que está al otro lado de la puerta. Pero no tengo la llave. Necesitamos la llave. Te aceita el candado. Estás en el nivel inferior, ¿no? Vale, derretirlo. Nuestro equipaje. Vale, está de otro lado. Fluido químico. Que vale, ahora sí que voy a hacer una cosa. Voy a combinar. Exacto. Perfecto.
Munición de lanzallamas no me hace falta. Vale, vale. Perfecto. Espera, espera. ¿Había algo? ¿Sí? No, no me deja. Bueno, por aquí. Vale, eso quiere decir que es un tipo un lanzallamas para quemar. Vale, vale. Fluido químico. Y vamos también a combinar. Perfecto. ¡Ábrete! Vale. Yo creo que está aquí. Para quemar. Corrosivo, corrosivo, corrosivo. ¿Qué es esto? A ver. Examinar. Es esto. Es esto. Tengo tres. Puedo acceder a tres partes. Vale. Esto es lo importante, el corrosivo. Ahí no puedo hacer nada. Vale. Vale, perfecto. Hay que utilizar esto. Podríamos ir atrás y mirar todo esto. Ir ahí, por ejemplo. Eso a la vuelta, ¿no? Lo hacemos. Eso a la vuelta. Porque aquí no hay nada. El P1 aquí. Hay dos allí para mirar. Pero bueno, ahí solo podemos utilizar uno porque son dos puertas de un mismo sitio. Podríamos bajar. No, subir, me refiero. Subir y mirar esas puertas, ¿eh? Sí, vamos a subir. Vamos a subir al 2, al P2 y mirar eso. Vale. Vamos a subir al P2 y luego venimos aquí. Esto hay que mirarlo todo con tranquilidad. El S2, al P2 no podemos subir, pues bueno, el S2. Hay aquí dos puertas, esa y esa. No es la misma. Podemos utilizar uno aquí. Primero vamos a ir al ascensor. Sí. Supongo que aquí ya no hay enemigos. Vamos a 2. Exacto. Y vamos a bajar. No, a subir me refiero. A la vale. Y vamos a ver esas puertas. Vamos a ver esas puertas con tranquilidad. Tenemos tres. Podemos gastar uno aquí y otro allí. Vale. Izquierda. Pasamos por aquí. Cerramos. Perfecto. Y ahora aquí. La hacemos aquí. Vale. Uno de esos. Exacto. Vale, bomba con terremoto, bomba con terremoto. Vale, aquí no hay nada más. No tenemos nada más. Hay otra puerta allí. Lo miramos. A ver qué será. Vale, eso es otra. Esto lo vamos a dejar para después, lo cogemos ahora. Tenemos dos. Vamos a dejarlo para la otra. Esta vendremos más tarde. Sí. Vale, vale. Esta vamos a dejarla para más tarde. Cogerlo. Vamos a bajar. Vale, perfecto. Bajamos.
fase 2, al sótano. Vale. Entonces ahora, como tenemos dos, si tuvieses otro, sí daba, pero como tenemos dos nada más, vamos a abrir. Bueno, seguimos todo recto. Aquí no hay pérdida. Porque creo que al entrar por esa puerta, dar la vuelta, van a aparecer todos estos bichos por aquí fijo. Es que fijo, tío. Vale, y la puerta está aquí a la izquierda y lo vamos a hacer. A ver qué hay por aquí. Exacto. ¿Ves? Aquí tiene que haber algo importante. Lo sabía. Munición ametralladora. Bomba de control remoto. Y el corrosivo. Vale. Perfecto. Fluido químico. Está escondido ahí. El fluido químico. Vale, ahora vamos a bajar otra vez. Hay que ir al ascensor al otro lado. Vamos a bajar otra vez, que es un momento. Vamos a utilizar ese fluido allí. Exacto. No, arriba, arriba. Al 2, al 2. Bien. Perfecto. Vamos a hacerlo ya todo. Y está a la izquierda. Pero por ahí no podemos pasar. Hay que ir por aquí. Ese estaba abierto. Vamos a utilizarla aquí. Porque seguro que luego lo vamos a tener que hacer y van a aparecer mogollón de ellos. Ahí estamos. Vale, listo. Tenemos ya 8. 8 bombas de control remoto. Vale. Muy bien, señores y señoras. Seguimos avanzando. Bueno, retrocediendo en este caso, ¿no? ¿Veis? Hay un detalle del juego. No te deja entrar. Meca. No te deja entrar en el ascensor cuando la puerta está abriendo. Vale, esto aquí se tira, ¿no? Sí, pero... Hostia, tiro esto y revienta todo. Con todo, chaval. Hay un mogollón de granadas, ¿eh? No, granadas, esto de bombas. Hostia, pero esto si lo tiro, ¿qué pasará, tío? Pegará un petardazo de la virgen, ¿eh? Bueno, ahora sí que hay que recorrer un poco más. ¡Corre, Mía, corre! ¡Mírala! Nuestra mujer, nuestra amada. Con un... una ametralladora tía, ¿eh? Con dos cojones, ¿eh? No era tan buenina, ¿no? Era aquí. Vale. Está todo gastado. Creo que no ha centrado contra ellos. ¿Estás enfadada, mami? No, mami. Eddie. No, no estoy enfadada. Espera. ¿Qué me has llamado? No quiero vivir en este laboratorio. Mami. Quiero una casa. Y quiero que seas mi mamá. Sí, Eddie. Seré tu mamá. Ahora, ven conmigo, ¿vale? ¿Dónde estás, Evi? La va a matar, tío. Va esto de amarrada, tío. Está aquí. Está ahí, tío. Evi, espera.
Vale. Esa puerta está cerrada. ¿La has encontrado? Sí, pero salió corriendo. Sigue creando amigos, Alan. Estas cosas están por todas partes. Creando amigos. Bien. Tú preocúpate de traer de vuelta a Evelyn. Vale. Perfecto. Bueno, pues ahora viene lo malo. Lo sabía. Tenemos que volver para atrás, ¿no? ¿Cómo va para atrás? No puedo tirar esto. Estoy dando y no lo tiro, ¿no? Fuera, bicho asqueroso. Este por los suelos es muy peligroso. Toma. Vale, no tira esto, ¿eh? Esto no tira. Será para colocar en algún sitio, como yo pensaba. Vale, al ascensor, ¿no? No. Aquí no hay nada. Vale. Oh, oh. Vale. ¿Está? Bien, perfecto, perfecto. Muy bien. Me gusta. Sigo teniendo munición sin problemas. ¿Dónde va? Al segundo, tercero. Vale, va al tercero. Va al tercero, tío. Exacto, al tercero. Vale. Vamos al tercero. O sea, ya. Ya va quedando menos, supongo, ¿no? ¡Ostras! Activado el cierre de seguridad de emergencia. ¿Un fusible? No. Vale. ¿Dónde estamos? No hemos llegado al tercer piso, ¿eh? Hay que subir. Ah, 2F. Seguimos aquí. Pero bueno, hay que subir de alguna manera. Vale, hay que subir de alguna manera. La puerta está cerrada. Por ahí está cerrado. Hay que subir de alguna manera. Aquí estaba él. Que ya no está. Oh, oh. Alan ya no está. Alan ya no está. Alan, Alan, ¿dónde estás? ¿Qué pone aquí? Evie está arriba. Upstairs. Vale. Dejaré aquí algo. Por ahora no, tengo 4 slots aquí de vacíos. Por ahora no me hace falta, tío. Puedo combinar un fluido químico. Vamos a combinar. Vale, así deja un poco de espacio. Vale, entonces sí, yo creo que vamos bien por ahora. Vamos bien por ahora. Vale. Está arriba. Y hay que subir arriba. De alguna manera. No, por aquí no se puede ir. Por aquí tampoco. Se ha cerrado. Por aquí tampoco.
A ver. ¿Será por aquí? Venga, venga. Yo de saco. Hostia, me pillo a saco, ¿eh? Bien. Me dio de guay, tío. Cabronazo. Tenía que haber dado la vuelta, tío. Va, muy bien. Vale, tiene que ser por aquí. No queda otra. O aquí. Hay una puerta ahí. Vale, vale, es por aquí, sí. Aquí. Y luego a la izquierda. No. Meca. Escapar. ¿Por aquí puedo? No. ¿Entonces por dónde es? ¡Hostia! ¡Bien! Vale. Perfecto. Es por ahí. Vale, muy bien. Tiene que ser por aquí. Ahora ya puedo pasar, ¿no? Yo tampoco. ¿No? Bueno, gente, aquí estamos otra vez. Después de dar un mogollón de vueltas, había que haber subido, trepar por esta zona y volver a salir a la puerta donde accedimos. Por aquí, que estaba dando vueltas como un tonto, porque claro, esta zona está cortada. Había que entrar por esta zona y ahora esta puerta que está abierta, y por aquí. Y subir arriba. Exactamente. Si bajamos, está cerrado. Me lo suponía. Vale. Entonces hay que subir. Vale, se me hice la picha en un lío. Estuve ahí como 20 minutos dando vueltas como un tonto, tío. Había que trepar esa zona y salir para el otro lado, tío. Ahora tiene que estar aquí. Que la abajo no. Esta está cerrada. Ahí no hay puerta. Y tampoco. Tiene que ser por aquí. Exacto. Vale, perfecto. Seguimos. Me había hecho una picha en un lío, tío. Vueltas hasta que lo conseguí. Joder, vaya oscuro que está esto, ¿no? Vale, seguimos. Miramos todo por si acaso. Perfecto. Ah, vale. Estamos otra vez en la zona donde vimos la televisión. Vamos a mirar todo con tranquilidad. Si hay algo por aquí. No hay nada. No jodas, tiene que haber algo, tío. Tiene que haber algo. No jodas. No hay nada. ¿Y ahora? No puedo interactuar con nada, tío. No puede ser posible. Ah, hay una puerta, tío. Le decía yo. ¡Oh, lo que hay aquí ahora! Vale, podemos volver a la misma zona de antes. Esa puerta estaba cerrada. Bueno, no, aquí todavía no sabemos lo que hay. Es Ethan, ¿no? Yo creo que es Ethan, tío. Es Ethan, sí. No, es el compañero nuestro. Estaba herido. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Bien. Está fuera de control. Sin el tratamiento no se la podemos controlar. Deteriorando. Bueno, ya te digo. No va a ser tan malo. Va a ser peor lo que va a traer Evelyn, ¿eh? Confía en ti. Ese mal bicho nunca. No, espera. ¡Evi! ¡No! ¡Evi! ¡Evi! Alan, no quería decir eso. Hostia. No quería. Te debes luchar contra ella. Oh.
¡Evelyn, para! ¡Para! ¡Ahora mismo! ¡No me toques! Se va a convertir, tío. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Quién es esta? ¿O quién es este? ¿Qué ha pasado? Claro, aquí es cuando yo me infecté, cuando Mia se infectó, mejor dicho, ¿no? Sí. Te has infectado, Mia. Exactamente. Aquí no se puede hacer nada. Estamos heridas. Estamos. No tiene reloj. No tiene reloj. Vale. Aquí no puedo hacer nada. Ahí está el ascensor. Podemos ir enfrente. Aquí no podemos llamar, está estropeado el ascensor. Vale. Muy bien. Esta es una sala de control, ¿no? Hay un portátil. Vamos a hacer un vistazo. Está todo oscuro, no se ve una mierda. Pinchado en un palo. Vale, el portátil está ahí. Hay una puerta allí. Vamos a ver el portátil. A ver qué pasa. Vídeos. ¡Ah! Aquí fue cuando ella me envió el email a mí. A Ethan. Exactamente. Mira la webcam. Ahí estamos. Si ves esto, no vengas. Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que sí. Encuentras esto. No me busques. No te metas. Olvida Exacto. que me has conocido. Ah, esta parte no. No la vi. Que seas feliz. Sí, esta parte no, no la vi, ¿no? Eso lo vio hasta. No te metas. Aquí no hay nada más. Hostia, ¿cómo está el barco, tío? ¿Cómo está el barco, tío? Buah. Buah, buah. Se tomó el... Estoy fastidiada, ¿eh? No puedo tomar nada, ¿eh? No me deja, mira, no me deja. Usar. ¿Ves? No me deja. Hostia. ¿Qué pasó aquí, tío? Estaremos juntas para siempre. Buah, lo reventó aquel, ¿eh? Bueno, Evelyn es... Buah. Es un arma biológica, tío. Come para esta parte, tío. Ahí, o sea, caí del barco, tío. Bueno, lo que está montando Evelyn, tío. Así quedó el barco. Como lo vimos antes. Bueno. Madre mía, chaval. Buah. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas ahora? Ahora me acuerdo. Sí, Evelyn. Me acuerdo. Podemos ser una familia como antes. No, Evie. No sé yo, Evie. No somos una familia. Nunca fuimos una familia. Nunca seremos una familia. Entonces ya no te necesito. Hostia. Ahora viene lo malo. Vale, pues podemos guardar. Perfecto. Grabamos. En este. 3.
Vale, en el 339, 45, aquí. Vamos a guardar, suscribir. Y vamos a dejar el capítulo por hoy. Bueno, pues nada, ya sabemos un poco más de la historia, de lo que ha pasado. Mia estaba metida en el ajo. Estaba metida en una operación, una investigación, ¿no? Que tenían como a Evelyn, con el otro que murió también. Con Evelyn, que la tenían como una hija. Pero veían que ya tenía como... Estaba infectado, tenía poderes con el virus. Seguramente es el virus este, el E001. Y estaba metida en el ajo. Y Ethan no sabía absolutamente nada. Vimos también la parte cuando Mia nos envió el email. Que el email que vimos nosotros llegaba hasta esa parte donde decía que no te metas. Y luego ponía ahí aparte, pues que bueno, seas feliz, que perdona, que tal, que te mentí y demás. Así que nada, un capítulo interesante. Hemos sabido un poco más de toda la historia del Resident Evil 7. Y espero que os haya gustado. Si es así, poned like. Si no es así, poned like, dejad comentario, todo lo que queráis. Así que muchísimas gracias a todos. Carpe diem. Chao.